Vale, yo soy Perro Viejo, tú eres Wally y estamos en un Solved Case. Tenemos que descubrir quién es el asesino. El juego dice que dura 20 minutos para detectives expertos, pero bueno. Aunque igual estáis viendo el vídeo y dura una hora y media, se nos ha liado. Ahí está comenzando. Sí, sí, es verdad. Vale. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo, ¿está haciendo café? Tú te estás haciendo un café y Perro Viejo está tomándose un buen whisky. Ah, es verdad. Claro, por las uñas. Ya empezamos bien como detectives. Fargan, estás intratable, Tenemos una visita. ¿Paquete? Cuidado, nos llega un paquete. Pero no sea paquete bomba. These markings on the package. Reminds me of something. Oh, las marcas. Me recuerdan a un viejo caso. The cryptic killer. ¿El asesino de la cripta? I've got to contact ¿sí? Wow, tengo que llamar a mi Perro Viejo. Tengo que llamar a Wally. Llamamos, damos a la flechita. Oye, pues muy bien explicado, ¿eh? No, no, muy bien. Hemos recibido un misterioso paquete. Vale, estoy en mi habitación. Supongo que tú estás en la tuya, ¿correcto? Yo estoy en la mía. Perfecto. Vamos a investigar, vamos a ver. Voy a fumar un piti primero porque fumo bastante. ¿Tocamos el paquete o intento llamarte? ¿Puedo tocar también la... el walkie-talkie? Voy a llamar. Espérate, voy a bajarle los efectos de hablar. Vale, a ver, hay enchufes. Vale, yo tengo que hacer lo mío y tú lo tuyo. Sí, pero necesito que me sincronices. Vamos por partes. Por ejemplo, vamos al walkie-talkie. ¿Tienes un walkie-talkie por ahí? Tengo un walkie-talkie, sí. Tócalo. ¿Tienes una ruleta que puedes mover o algo? Sí. Vale, tenemos que juntar nuestras... ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, ahora podemos hablar, ¿no? Sí, hemos contactado. ¿No teníamos teléfono móvil o qué? Ellie, no en esa época. Come in. Calm down, it's me. Are you seeing what I'm seeing? Perfecto. Perro Viejo, dice, vale, un paquete sobre nuestro viejo amigo. The very same. I don't like this. El mismo, no me gusta esto. Este caso ha estado cerrado durante años. No vamos a saltar en conclusiones. Like the old days. Es como los viejos tiempos. ¿Pero cómo? Hay que averiguarlo y entrar en el paquete. Vale. Dijo ella. Hay ganas de abrir el paquete, por lo que veo. ¿Vale? Vale, pues vamos a... abro el paquete yo, ¿eh? Venga, voy al paquete. Vale, tenemos... dígitos, que podemos cambiar una tres contraseña. Dígitos y, cositas, ¿no? Un pie. Un pie, una. Vale, creo que nos está guiando por lo que tenemos que hacer. Porque yo he visto una grabadora. ¿Ves una grabadora ahí? Sí, yo tengo una impresora también. Vale, pues. ¿Ves por aquí esto? Y una grabadora, ¿no? Vale, vamos a tocar la grabadora. ¿Puedes pintar? ¿Sabes que puedes pintar? ¿Dónde? Ah, no, no. A la derecha pone activar dibujo. ¿O activar dibujo? Cuando estás mirando la caja, no te ponen a la derecha. Vale, he enchufado un enchufe, no sé por qué, he tocado yo también. Todo. Vale, perfecto. Vale, tengo no sé, que es una máquina de fax o algo así. Una impresora, vale, me la veo. Vale, en la impresora tengo un texto, ¿vale? Está encendida porque la hemos enchufado. Tengo un texto con cuadrados como que tapan letras. Anda. Ah, te lo voy a enviar. Ah, pero vale. Estos cuadrados son transparentes. Puedes ver a través de ellos. Te he enviado, ¿vale? Te lo envío. Vale, te lo envío yo también. It won't speed it up. Vale, ¿te llega algo? Yo también te estoy enviando. Sí, me está llegando algo. Ah, vale, tengo que... creo que tengo que rellenar... tengo que juntar las dos hojas. Vale, ¿tienes las dos hojas? Sí, tengo las dos hojas. Vale, he rellenado los huecos con las letras. A lo mejor te sirven. Para algo. Vale. Vale, si quieres te explico. Pero es que el mío... es decir, el mío... no tiene nada... es decir, no me faltan letras ni nada importante. Vale, pero en el mío
Yo tenía recortados cuadraditos. Y con lo que tú me has enviado, ¿vale? Vale, a lo mejor tú necesitas el mío. Espérate. Que no, es que el mío está completo. Es decir, me falta, yo qué sé. ¿Llega algo? No, sí, me llega recibiendo. Vale, vale, te lo envío. ¿Te sirve de algo? A ver, Zade, igual hay que leerlo, que somos estúpidos. ¿Lo leo? Sí, léelo. Dice, hola, Steve. Oh, debería llamarte viejo perro. Perro viejo, perdón. Vale. Vaya nick más estúpido. ¿Cuántos años han pasado y no ha habido nadie que resolviese el caso? La verdad es que me ha decepcionado. Así que ahora es tiempo de ver de qué realmente estás hecho. ¿Estás preparado para jugar a mi juego? Delante tuyo tienes una caja especial, la cual contiene... igual su contenido es solamente para tus ojos, así que la he bloqueado con un código que solamente vosotros dos podéis resolver. No me decepciones. Atentamente, el asesino críptico de la cripta. Postdata, ¿has perdido una cinta con nuestra charla? Eso está mal. Ah, qué pena. Vale, yo lo que te digo lo que he hecho. Con las dos hojas, yo tenía una hoja con agujeros, ¿vale? He puesto lo que tú me has mandado sobre mi... sobre... No, he puesto la hoja que tenía con agujeros sobre lo que tú me has mandado, ¿vale? Y me sale... me salen letras que dice... Ah, one plus. Y a mí, two pulls. Dos pulls. ¿Qué es pulls? P-U-L-S. P-U-L-S. One plus es uno y plus es más. O sea, uno más. Y a mí me sale two, o sea, dos pulls. P-U-L-S. ¿Sabes lo que es pulls? Pulls, no sé, pulsos. Pulls L-S con una L, no sé, ¿qué significa? Two pulls. Vale, no sé, vamos a ir a la... Decía algo. Pero de voy la... a leer el mensaje que me ha enviado a mí, ¿vale? Vale. Detective Ali, o Wally, quería decir. Tú y Steve han estado buscándome durante muchos años. Ahora, me habéis seguido durante cada paso y ahora es tiempo de jugar a un juego. Vosotros dos habéis recibido una caja, la cual contiene algo que solamente son para vuestros ojos, solamente tal, tal, tal. Cuando la abras, sabrás lo que he hecho. Pero si tú intentas romperlo, bueno, simplemente... Let's just so... Bueno, simplemente serán malas noticias. Muy, muy malas noticias. Resuelve mis puzzles para abrir la caja. No me decepciones. Vale. Podemos meter cintas en la grabadora, Willy. ¿Tú es plus o pulse? Pulse. P-U-L-S. ¿No es P-L-U-S? No. No, no, no. T-W-O P-U-L-S. Ese es el orden. Vale. Bueno, no, no, puede que sea plus. Puede que sea plus, ¿eh? Vale, 1 plus 1 plus. O sea, 1 más 2 más, y nos falta un número. Las cintas, bueno, el orden de las cintas, quizá. O sea, piensa que lo que sale en la caja es pies, impresora, ¿sí?, y grabadora. Vamos a mirar los pies, tú tienes unos pies. Yo no tengo pies. Yo no veo pies aquí tampoco. ¡Eh! El cuerpo. Tienes un... Puedes tocar un cuerpo humano, que hay un dibujo de un cuerpo humano. Yo no tengo dibujo de cuerpo humano, tengo... No, no tengo nada de cuerpo humano. ¿Tienes alguna pizarra o algo donde tengas pistas? Sí, pero ahí tengo una foto de... tres muñecos. ¿Hay algo que puedas tocar? No. La puedo hacer zoom y no tiene nada especial. Vale, yo tengo un reporte de investigación del county medical, del examen médico de la muerte, y tengo una figura humana con X en partes de su cuerpo. Una en la cabeza, otra en el pecho, en el estómago, en los dos brazos y por la altura de los tobillos. Tienen unas X en rojo marcadas, como si... ¿sabes? Vale, piensa que... Es decir, vale, mi teoría es... En la caja salen tres
cosas. Sí. ¿Vale? O sea, tres símbolos y cada uno entiendo que corresponderá a un número. Tenemos tres números. Entonces, el primer número será lo de los pies. El primer número será el de los pies. El segundo nos lo dará el este, ¿no? Que es. Pero no lo entiendo. 1, 2. Ah, vale, yo tengo 6. ¿Qué tienes? ¿6 qué? Yo tengo los muñecos. Tengo. Sí. Los muñecos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pies en total. 6 pies. Pues yo tengo un muñeco que tiene 2 pies. Porque es una persona nada más. Vale, igual es el mismo número. Entonces mi número sería 6. Y el mío sería 2. ¿No? Son 7, espérate que no sé sumar. Sí, son 7. Vale, entonces tú tienes 2. Yo tengo vale, un solo, una sola la grabadora. Yo solo tengo... Vamos a ver la grabadora y vemos la. Venga. Vale, tenemos varias cintas. Correcto. Vale. ¿Cómo se mete la cinta? Tienes que darle al botón primero de la grabadora para abrir el cassette, que es el de la derecha del todo. Yo no he usado esto, ¿no? Claro, yo soy perro viejo. Y luego tienes que meter las cintas. Cerrarlo y darle. Commencing tape 9. Third day of interview. Vale, he metido la primera y bueno, por lo menos me lo traduce. Estamos buscando un número solamente. We've obtained further evidence we'd like to ask you about. A number of trinkets have been found in a box in your attic. Woman's bracelets. Vale, tus cintas, ¿cómo se llaman? Of her, but the funny part is, they are all in sets of two, as if from two different people. Vale, mis cintas se llama. La primera. Krakow. ¿Sí? La segunda, Dien. Tercera, Family. Cuarta, Hospital Case. Y 5, Identidad. Y 5, Identidad. Vale, ¿te digo cómo se llaman las mías? Sí. Mis cintas se llaman. La primera se llama Dobles. La segunda, Explosives. En la tercera no tengo nada. La cuarta, Interview 06 del 06 del 95. Y The Police Report, la última cinta. ¿Vale? No entiendo nada. Pues tenemos que averiguar algo, un número en la impresora. Yo me centraría primero en la impresora, ¿eh? Tengo mucha información y encima en inglés, ¿sabes? Es un 2, la impresora es un 2. En teoría. Vale, a ver. No, hay que escuchar las cintas y averiguar, ¿eh? No nos queda otra, ¿eh? Vale, yo bueno. Vale, Ali no le no explica nada, pero a ti te dice: hola, Steve, o mejor dicho, perro viejo. Sí. World Data, ¿has perdido la cinta en la, con nuestra charla? Eso está mal. Ah, igual te falta la cinta esa que has perdido, que es la tercera. Puede ser, ¿eh? Yo tengo una. Cinta. Yo tengo una. En mis cintas hablas tú, ¿eh? ¿Me has estado grabando? Sí. Parece que sí. Hablas tú. De cosas. Igual es el número de cintas. A ver, puede ser. Vale, en ese caso yo tendría. Sería 3. Yo tengo 4 cintas. No creo. A ver si puedo abrir un maletín. No creo que sea cuatro, el número de cintas, ¿eh? No creo que sea el número de cintas, ¿eh? ¿Cuántos pies decías que tenías? Yo 3. ¿Tres pies? 3 pies al gato. ¿Y qué decía, en tu, impresora? ¿Qué número? One plus. Uno más. Pues uno más, 2, 3 sería, ¿no? Sí, pero yo he probado con todos los números y nada. Dice la gente que en los pies del maletín hay un 4. A ver. En los pies del maletín.
No, es un número. Pero se refiere, ¿cuántos pulgares hay? Ah, es verdad, mira los dedos de los pies. 1, 2, 3, 4, 5. Uno tiene 5 dedos y el otro pie tiene 1, 2, 3, tiene 4, ¿eh? ¿Te has fijado? No, ¿cómo? ¿Cómo? En mi maletín, un pie tiene 5 dedos y otro solo 4. ¿Puede ser? Eso es relevante, eso no es relevante, ¿no? Pues no lo sé. A ver, voy a ver el muñeco de la pared. El muñeco de la pared. ¿Seguro que no es relevante? No sé, ¿eh? A ver, no sé muy bien, la verdad. Voy a escuchar todas las cintas y te digo, ¿vale? Vale, escucha todas las cintas. Yo voy a escucharlas también. A ver. Se me ha roto la cinta. Genial. A mí también. Se me ha roto una cinta. Ah, pero tenemos un este. A ver. La puedes arreglar con el. Con el lápiz. ¿Ah, sí? Buah, es que qué perro más viejo, eh. Vamos, es que así se arreglaban. Ah, yo te me estoy haciendo aquí el jovenzuelo, pero yo sí que tenía cintas, eh. Tenía un Walkman. Yo también, tenía un. Vale. Cinta 2. This is tape 1. We will be numbering tapes to keep the interview organized. The interview commences now. Vale, yo voy a hacer una cosa, Willy. Como a mí me lo está poniendo todo en inglés, ¿vale? ¿Sí? Voy a hacer una cosa. ¿Lo vas a hacer con el móvil? Te voy a hacer una foto y te voy a pasar mis textos completos, ¿vale? Ah, bueno, podrías utilizar la aplicación de traducción del móvil y apuntando a la pantalla te dice todo. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué aplicación es esa? La de traductor. Buscas en la de traductor de Google. ¿No la tienes? No, la verdad. A ver, traductor. Sí, traductor Google. ¿Es una aplicación? De hecho, bueno, pon traductor en tu móvil. Arriba para buscar. ¿Vale? ¿Dónde lo pongo? Arriba, en el móvil, en el iPhone. Sí, sí, pero ¿dónde lo busco? ¿Dónde se busca? Ahí está, en el buscador. ¿Pero qué? ¿Es tu primer día con un móvil? Sí. Traductor. A ver. No, no, pero me lleva a internet. No tengo la aplicación, ¿eh? Vale, bájate mejor la de traductor de Google. Es un segundo. Traductor de Google. Sí, es que esto es increíble. Mira. Obtener traductor de Google. Le haces una foto y te sale traducido. Joder, madre mía. Vale, pues ya podemos jugar todos los juegos en inglés. No, pero con todos los menús de los restaurantes cuando vas, digo, ok, ok. Y le haces una foto y ya está. Bueno, increíble, la verdad. Me acabo de explotar un testículo. Se da una foto yo, y tirando. Yo soy inglés, así que. No hace falta hacer una foto, si quieres, sí. Sí, sí, le hago la foto y que me lo traduzca. Pero no hace falta, o sea, con que lo tengas quieto. Bueno, básicamente el chico de la cripta este me dice que nada. Pero es la cinta número 2. Vale, tengo la cinta número 1. Ay, la tienes que guardar en su orden. A ver. Ay, se me ha. A ver. Es que esto de comprensión lectora se me da muy mal, Dices que lo mantienes y te lo traduce. Tú te pones modo cámara, ¿vale? Con sí, la aplicación sí, esta. Sí. Y apuntas hacia el texto y te lo traduce al instante, ¿no? Sí. ¡Guau! Claro. Esto es increíble, Cualquier idioma y con voz y todo.
Vale, pero no sé qué es lo que estoy buscando en las cintas. Estamos buscando un número. Sí. A partir de la cinta 9, me ponen la mía. Tercer día de entrevistas al sospechoso en el caso de secuestro. Vale, ya para tijas en un ático. Pulseras de mujer, anillos, mechones de cabello. Pero la parte divertida es que todos están en conjuntos de dos, como si fueran de dos personas diferentes. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Vale. A partir... No he oído qué significa aquí. A partir de la cinta 9, dice. A partir de la cinta 9, Cuidado. Eso puede ser un... Eso puede ser algo, Ah, se me ha vuelto a romper la cinta, tío. Vale. Siguiente cinta. ¿Sabes que se descubrió una gran cantidad de materiales explosivos en las instalaciones? Tenemos algunas preguntas que hacerle sobre esto. Sin comentarios, ¿dónde compraste tal cosa? Sin comentario, ¿qué estabas construyendo en el ático? Sin comentarios. No sé, fin de la cinta. Me dice la gente que no hace falta entender nada, que es un número. Hay 10 cintas. ¿Qué cinta nos falta? Vale, Farga, vale, pues a mí me falta la tercera cinta. Empezando por arriba. Las tengo ordenadas. No, pero igual es el número, el tape, cuando terminas te dice tape number. Mira, mete todas, vamos a hacer una cosa. Yo tengo las 6. Sí. Yo tengo 4 cintas nada más, ¿eh? Sí, pero... Vale. Pero tu cinta... Sí. Métela ahí al final de la cinta y te dice, esta es la cinta número tal. ¿Al final de qué? De al final de la cinta del texto te pone tape número tal. Entonces, tenemos que poner cuál es la cinta que nos falta. Vale. Yo tengo la 3, tengo la 6, la 10, la 7. Ya, pero es que a mí no me sale lo del tape este, que a ti te sale. Sí, al final del todo. O sea, ¿no te sale lo que cuál es el número de cinta cuando terminas? No. Sí, te tiene que poner en algún momento tape number. Al final, por ejemplo, la última palabra uno. Es... This is tape 1. Pues eso, ahí está, tape 1. Tape 1, vale, pues esta es la 1. Vale, apunto la tuya, ¿vale? Y vale. Las mías. Tenemos que averiguar cuál es la que nos falta. Vale, vale, vale. Pues apunta, la 1 la tenemos. Vale. Vale. Yo tengo ya las 5 mías. Tengo 6, 10, 7, 1, 4, 2. Es decir, tienes que tener la 3, la 5, la 8 y la 9. Vale, te digo cuál tengo, la siguiente. Vale. It says here their walkie-talkies were. ¿Has escuchado todas? Esta es la única que no he escuchado. They couldn't call out. They had everything they needed to get out. Cuando te diga el número de tape, ya they está. They only needed to work together. How would you explain all the things we found down there with them? Strange contraptions, electronic devices, two walkie-talkies, and a lot of locks. Puzzles, all puzzles to solve. 1, 2, 4, 7, 10, 6. Let's pick this up later. Vale, terminamos. Tape 3, tengo. Vale. Fin de la cinta 3. Entonces nos falta el 5, 8, 9. Vale, tengo otra que es la de explosivos. Vamos a ver. La 5 la tengo. Vale, o la 8 o la 9. Y tengo la... comenzamos la 9, la tengo también. Vale, entonces el número 3 es el 8, se supone. Vale. El 8. El segundo es un 3. 8. El segundo mío es un 2. Y el tercero mío, entonces. No, es la suma del tuyo y el mío. ¿Cuál? ¿Cuál es la suma del tuyo y el mío? 2, 3. Pues entonces es 3, el segundo. ¿No? No, 1 plus 2, 3. Claro, el segundo es 3. ¿Y el de los pies? Me ha dado bueno 4, 3, 8. Porque son, claro, los dedos de los pies. ¿Dedos?
Mira, ¿no ves que tiene cuatro dedos? El pie que está marcado con una cinta. Vale, una cinta. Vale, pensaba que era el número de los pies de mi foto. Los dedos del pie izquierdo. Los dedos eran relevantes. Es mucho más sencillo de lo que esperábamos. Sí. ¿Cómo? Perro viejo, ¿qué hay dentro? Y dice, míralo tú mismo. No, otro walkie-talkie. Oh, como en los viejos tiempos. Vale. Oh, nos vamos, nos vamos a encontrar. Nos vamos. ¿Nos vamos a liar? Puede ser, porque yo he reservado en un motelito. De mala muerte. Vale, estamos, hemos llegado al lugar. Vaya delito, Vaya Airbnb. Long time no see, Ali. You haven't changed one bit, old dog. ¿Cuántos inviernos, eh? No has cambiado nada, perro viejo. Toma, y piti que me meto para los pulmones, porque me apetece. Oh. We know we got the right guy. So this'll just sabemos que hemos pillado al chico adecuado, así que esto va a ser. But what if... No ifs. Let's just get in and out. Alguien que me está tomando el pelo. You go low, I'll go high. Vale, tú vas para abajo, yo voy para arriba. Y entran. Vale, o sea, se me dicen que ya han capturado a alguien y lo metieron en la cárcel, pero ahora resulta que no, que ha metido a alguien inocente y el verdadero está tomándoles el pelo. Vale, vale.